gente, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rocky. Hoy les quiero estar haciendo un videito buscando muñecas. Estoy en ese Saver, ¿sabes qué se llama? Ese que está por aquí. Es como un thrift store o algo así. Entonces vamos a ver si encuentro muñecas. Está bien grande este sitio. Está en el área de juguetes y tienen varias cosas. O sea, esto es como que muchas cosas usadas. Esta casita, yo no sé si esto es una casa de Barbie o qué será esto, pero se ve cool. Tienen varios juguetes. Tienen como que diferentes casitas. Lo que me llamó mucho la atención es este castillo de My Little Pony. Y lo tienen nada más por $10 nada más. Entonces, estoy en debate si me lo llevo o no me lo llevo. Eso no sé. Pero los precios son bien accesibles. Tienen varias cosas. Y este carrito parece de Barbie. Sí, es de Barbie. Tienen varias cosas, aquí tienen varias bolsitas. Pero yo quería venir principalmente por estas, las muñecas. Pero ya yo las revisé y no encontré ninguna, así que me llamara la atención. Pero yo estoy buscando My Sims y las My Sims son bien difíciles de encontrar. Entonces no corrí con suerte en esta ubicación. Pero yo estaba viendo videos de esta, de la gente que hace, que busca tus muñecas en estos Savers, en las tiendas de estos Savers, y veo que encuentran muñecas brutales, encuentran My Sims, encuentran Bratz y muñecas raras y eso, pero yo no corrí con suerte, pero hizo que eso es parte de... Bueno, estas son las que tienen. Tienen como que mucha muñeca de estas modernas. Esta es una Barbie vieja. Esta yo la tengo. Esta es la de la Barbie mariposa. Pero obvio no tiene su ropa ni sus alas. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Están estas. Serena. Mucha esa muñeca Barbie moderna de ahora. Tienen juguetitos también, juguetitos así como de bebé y cositas. Pero está interesante. Tienen montones de bulto y peluche. Aquí tienen más juguetitos. Creo que es una casa de Barbie, creo. Bueno, la parte de una casa. Eso que está ahí arriba. Miren estos caballos, estas son de las princesas, tan bonito. Miren este, qué lindo este tigre, que diga leopardo. Este perrito me acuerda a uno que yo había visto que tenían en la tienda esta de KB Toy. Que cuando yo iba cuando pequeño, siempre tenían en la entrada un como que un tablillerito y tenían estos perritos ladrando.
se parecen a eso. Tienen varias cosas. Ay, qué grande está este Sisu. Bueno, no encontré nada en aquella tienda, pero me vine a que es un flea market que está aquí. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, no es un flea market, es un antique mall. So, saben que la es que encuentro las muñecas y cosas interesantes, so, vamos a ver si este es uno de esos buenos. Bueno, aquí empezando. Aquí estos muñecos antiguos. Tienen muchas cosas. Y si me quedo en silencio, y nada más le pongo la musiquita de fondo, es porque ellos tienen música puesta y por el copyright. Este muñequito de Dragon Ball Z, yo tuve de eso. Eso era de Burger King, creo, de McDonald's, algo así. Esto que están aquí. El área de muñecas, vamos a ver qué hay aquí, que vi unas interesantes que me quiero llevar. Miren estas Neon Lights, de la Descendants. Esto parece de algo de Monster High, no sé qué será. Esto de Ever After High, este es el librito. Cool. Esta es una de las hadas de Disney Fairies. Vamos a ver qué me hay aquí. Sí, yo no sé quién es. Está Barbie. Voy a decir quién es esta. Esta es la de Cascanueces. Cuánto está, $4. Está súper bien. Pero le falta su ropa. Esta Monster High. Esta es una Bratz. Esta es una Ever After High. ¿Cuánto será esta? 9. Ay, no está muy cara. Para no tener. Wow, mírate esto. Bratz. ¿Por cuánto? Tiene esta Chloe. Tiene tres muñecas y dos hombres. ¿Cuánto estarán esta? Esta está en $20, pero está súper bien. Y esta Barbie se parece a una Barbie de Under Rockers. I don't know, no estoy seguro. Y esta que es, qué linda. Esta se parece a una de estas muñecas Pixie. Ay, ¿cómo que se llama ella? Yo digo que ella es una Wings Club, si no me equivoco, pero no estoy seguro. Tengo que buscar por internet a ver. A ver cuál más hay aquí. Más muñecas de Ever After High. Wow, mira esta, qué bonita. Esta más Ever After High. Vamos a ver qué más. Esta es una Teresa. Esta es una Clio de Nile, creo. Esa ya no sé quién es.
Oye, esta se ve bien bonita. Nunca había visto esta muñeca. Pero no sé quién será. ¿Qué nos dice el tag? Harajuku. Kuku Harajuku. Qué bonita. Miren esta, qué bonita. Son estos como pelucas. Esto es lo que me intrigó. Estas son las Gem and the Rockers. Gem and the Holograms, que digo. Pero esta está bonita, pero está $30. Esta es esta otra. ¿Y este quién es? Qué bonita. Parece como si fuera una Barbie, pero no creo que sea Barbie. Esta muñeca. Esta es una monstruo. ¿Y cuánto está esta? Esta está en 40. Esas Barbies. Esta es esta, la de la burbuja. Y esta está bien hermosa, esa de Ángel. Tienen eso. Ese es el conejito de Blancanieves, creo. Miren ese conejito, es la de la leona de Lion King. Miren qué bonito, aquí hay también muñecas. Vamos a ver qué hay aquí. Este paquetito con esas Barbies. Pero ninguna que llama la atención. Mira, esta es la cola de una de las Barbie. La de las sirenas. Esto es dragoncito. Esa pony. Este ya lo tengo, este es de Bratz. Está bonito. Esta colección de Mini, de Mickey. Me gusta ese trencito con Pluto. Tienen Barbies. Shopping spree. Tienen esa Wedding Day, pero con el traje rosita. Luchito, caballos. Oh, vamos a ver este muñequito. Este es de Freezer. Falta la cola. Este tiro al blanco. Ya, yeah, sí. Estos son ponies. No sé si estos son reproducción o serán antiguos. Pero nada más está $4.50. Pero está bien bonito. Ay, qué lindo este. Este está bien bonito. Diferentes ponies. Un Max Steel. A mí me encantaba este muñeco. Era el único muñeco así que se parecía a Ken que yo podía tener, que no me decían nada. Mi papá.
pero a mí me encantaba él. Max Steel. Tuve varios. Vamos a ver qué hay aquí. Esta muñeca. Hay de todo aquí. ¿Qué es lo que me gusta de ir a estos antique malls? Que puedes encontrar, te digo, de todo. Porque yo digo que hay muchos coleccionistas, ya sean de cerámica, ya sean de carritos, de muñecas, de todo. Entonces, hay para todos los gustos. Mira, aquí encontré más muñecas. Esta parece... Oh, esta ya la tengo, esta es la de la bikini. Lo único que no trae su bikini. Esta está cool. Me gusta la cara y el pelo. ¿Y esta quién será? Esta no es una de las de... no sé quién es. Creo que es una de las princesas de la película de la princesa de la isla. De la isla, algo así. Que me quedo pegado. Se me cerebro se me bloquea de momento. Pero son normales en mí. Mira esta qué bonita. Un laberinto. Está aquí y esto está para acá así. O sea, por todas partes. Que uno se pierde fácil. Que estas muñecas grandes. Ay, qué bonita esta. Esta está aquí. Y esto de las princesas también, está bien bonito. Esos fashion packs de Ken y de Barbie. También carritos. Qué nice estos muñecos de Lord of the Rings. Tengo esta. Caída de Barbie. Mira estos ponis, qué bonito. Estos sí son vintage, creo. Precioso, $7. Qué hermoso este. Este es de Cabbage Patch Kids. Mi generación favorita de ponis son estas. Yo creo que son la tercera generación. Miren qué lindo. Son los más de mi época que yo recuerdo. Qué lindo. Esto. Littlest Pet Shop, algo así que se lo dice. Se me hacen cute. Miren, estos son mini bats. Estos son de McDonald's, creo. La próxima parada, vamos a ver qué encontramos en este. Es otro antique mall. Se ve bastante grande, pero es que
que hay aquí. Esta se llama Treasures of the Past Antique Mall. Está en Kansas City, Missouri. Bueno, encontré estas. Ay, esta ya la tengo. La Dream Bright del 91. Esas otras. Qué rara se ve esta muñeca. Pero se ve cool. Okay. Estas, las de Mary Kay and Ashley. Este Fashion Pack, ¿cuánto estará? Que aquí venden los Fashion Pack muy caros. Acá por menos $6, no está tan mal. Está bonito. Y este osito de Brito. Y esto de Pocahontas. Adventure Kit. Aquí sí que hay cosas antiguas de verdad. Y esta casita. Kenny Carry Case. Bueno, es como un case para guardar cosas, muñeca. Mucha cerámica. Barbie, 35 aniversario. Todo esto de Winnie the Pooh. Mira, para poner en peseta de Cabbage Patch Kids. Última parada, este se llama The Brass Armadillo Antique Mall. Vamos a ver qué encontramos aquí. Miren esta cosa, qué cool. Todos estos juguetitos de McDonald's, pero antiguo. Muchas figuritas, fake ponies, el pato Donald, sueltito de estos Barbies. La cabeza de animales disecados, son búfalos. Y son de animales reales. Figurita, estos son los 7 enanos de Blancanieves. Mira estas de las Strawberry Shortcakes. Creo que son. I don't know, creo. Muchas figuritas
Nice. Con las polipoque, creo que sí. Y esto es una piscina de polipoque, yeah. Pero de las polipoque es grande, cuando yo no era mini.
quienes tienen aquí. Esta está bien bonita, esa de Spring. Está bien cool. Esa está brutal, esa muñeca que está ahí. Y Manny Splendor. Me encanta el packaging y el traje está bien brutal. Hay de todo aquí. Ese set de Barbie She Said Yes. Muñequitos de anime. Tienen de todo. Mira esta, hasta la muñeca esta de Cena. ¿Quién se acuerda de esa? Me encantaba esa serie. Esas muñecas. Mira, me voy a dejar ahí. Por 30. Y está completa. Qué bonita. Hoy ha sido el día como que de la Ever After High, porque ya he visto bastante. Miren esta Mulan, que preciosa. Y solo por $18, no está tan mal. Como de los 2000 era, o de los 90. Pero está bonito. Miren este set también, qué bonito. De Kelly. Y esa Barbie que está ahí de Pascua. Y también he visto muchos ponies. Qué bonito este. En esta vitrina que tienen sus su juguete en cristal. Miren esos ponies, qué hermoso. Me encantan estos. Pero no tiene sus alitas, es lo malo. Y no está tan caro, está más que a $7 y así. También tienen esos Sky Dancers. Estos sí que son bien raros encontrárselos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Muchos de estos patitos de hule. Las Barbies Fashion Brights. Esa está bien linda. La morena. Está bien bonita, nunca había visto esa. De 1992. Exclusiva de Toys R Us. Me gusta Hello Kitty. Polly Pocket, yo iba a decir My Little Pony. Esa casita está bien bonita, creo que es una escuela. Tiene un Tamagotchi. Little Pet Shop. Figuritas de anime. Y esos que dice aquí, dice Terrarium Collection en japonés. Y juegos de Nintendo 64. Me encantaba el de Bomberman. También el de Banjo Kazooie. Mira, tienen con caja y todo, qué cool. Yo lo tuve cuando pequeño. Tienen esta, miren esta que brutal se ve. Pero está en 65. Tampoco la había visto nunca. We'll be right back.
están bien de moda. Los... ¿cómo se llaman estas cositas? Los dragoncitos estos que son para fidget, algo así. De Power Rangers, esta es la Spice Girls.